calorías creo que no suplementamos, ¿verdad? Proteína de suero mínimo, aminoácidos, la creatina, una de las ergogénicas más eficaces del mundo, en el mundo de cualquier deporte, ¿no? Pero, ¿se sabe la forma correcta de tomarla o cómo sacarle el 200%, digámoslo así? ¿O nos guiamos solo por las indicaciones básicas que ya todos conocemos? La carga de tantos gramos, un mantenimiento, ¿cómo sacar el mayor rendimiento? Tenemos suplementos que muchas veces los tenemos enfrente de nosotros, pasan desapercibidos, solo porque no suena, no se oye, y pueden ser de los más importantes. Se me ocurre poneros un ejemplo. Todo el mundo va a tirar nutrición, todo atleta conoce la creatina, conoce la glutamina y conoce la proteína de suero. Pero quizás, por ejemplo, cuando vais a una tienda de nutrición y veis un bote de L-lisina, sí, sabéis que es la lisina, es un aminoácido, pero no sé ni lo que es. O es el cuarto aminoácido más abundante en el tejido muscular. Y es igual de importante que tomar la glutamina y los ramificados. O sea, quiere decir que si vas a tomar, ya sabéis que yo soy partidario de tomar la suplementación esencial. Esencial para el atleta. ¿Y qué suplementación se hace esencial para el atleta? Aquella que mientras se realiza la actividad deportiva se haga esencial, obligatoria, por supuesto, y siempre la que nuestro propio cuerpo forma, ¿vale? De lo que está compuesto nuestra fibra muscular. ¿Y de qué está compuesta nuestra fibra muscular? De aminoácidos. ¿Y en qué porcentaje? Pues un porcentaje de glutamina, un porcentaje de ramificado, un porcentaje de taurina, un porcentaje de lisina. Muchas veces tenemos la oportunidad de decir, bueno, yo estoy tomando ramificados, glutamina y creatina. Quizás puedes ir al 300% sacando un rendimiento, sobre todo el que quiera recuperación e hipertrofia muscular, añadiendo L-lisina, que es el suplemento más barato que existe. O sea, que no llega a lo mejor ni a 5 o 6 euros o 3 euros un bote. Fíjate, ¿eh? Qué curioso. Esto es solo un ejemplo sobre este suplemento que me da por poneros para que os hagáis una idea. Pero igual pasa incluso con la proteína de suero. Proteína de suero. Ya sabéis que soy un gran fan de la proteína de suero aislada, sobre todo las que están a flujo microglosado. Son proteínas que se extraen en frío y mantienen toda la integridad de la proteína, su pureza, ¿no? No está degradada. Y también mantiene toda su inmunoglobulina, ¿vale? Entonces, como básico, siempre sabemos que terminamos de entrenar, ¿no? Y para reponer el desgaste muscular, tomamos una proteína de suero. Un batido de proteína de suero. ¿Sabemos la cantidad exacta? Porque el 99% lo hace mal. El 99% incluso que de ahí viene de que la proteína en exceso puede ser malo, no. Es el tomarla de manera inadecuada. La mayoría van a los 50 gramos. 50 gramos, que son dos scoops, ¿vale? De lo que trae el bote. Cuando la proteína de suero, debido a la capacidad que tiene de introducirse en el hígado y en la sangre tan rápidamente, pues tu metabolismo, por un sistema energético, por gluconeogénesis, transformaría toda la proteína en glucosa. Por eso las proteínas de suero no se deben de tomar más de a 30 gramos. Es más, todo el que lo ha empezado a hacer, o sea, si ha tenido muchas veces una prueba analítica alta, un poco de transaminasas alta, desaparece. No hay problema. Igual pasa con la creatina, ¿vale? Que hay mucho tabú en el que, Raúl, la creatina es mala, es que sobrecarga los riñones. Es que hay artículos que dicen que sí, hay médicos que dicen que no. La cantidad. Creatina tomamos todo en la alimentación. Lo ideal es aquí, bueno, o aquí. Aquí me gusta introducir la famosa frase de divide y vencerás. Contra más dividas algo, mejor. Más. En vez de tomar 20 gramos en 2 veces o en 4 veces, incluso divídelo más. Con las comidas no hay problema. Mejor absorción, todo. ¿Vale? Al cuerpo le gusta ir poco a poco. No nos comemos en el día las 3.000, 2.000 calorías o las 4 o 5 comidas que hagamos, no las hacemos solo en una. Vamos comiendo
incluso ya sabemos hoy en día, sobre todo las chicas que tienen un metabolismo más lento, en alcanzar muchas comidas al día, ¿vale? Es el primer punto para perder la grasa corporal. El cuerpo se mantiene acelerado y no olvidemos que el cuerpo siempre hace lo contrario a lo que queremos. ¿Qué es lo que más engorda? Dejar de comer. Es lo que más engorda. O sea, fisiológicamente es lo que más engorda. Tu cuerpo capta que hay una deficiencia de energía y cuando la vuelvas a meter, tu cuerpo la va a transformar en grasa. En cambio, si cada dos horas y media va viendo que no le falta, pues no tiene la capacidad, no, tu cuerpo no tiene por qué convertir nada en grasa. La gente dice, Raúl, tío, ¿cómo te mantienes? Yo llego a 5.000 calorías como carbohidrato, pero intento comer cada dos horas. Eso es todo el día. Pero todo el día, comidas pequeñas, voy picando. Mi cuerpo nunca ve la necesidad de almacenar nada como grasa. Y son algunos ejemplos. La proteína de suero, o empezando por la proteína de suero, porque lo que he puesto antes son ejemplos, la forma más eficaz de tomarla, por supuesto, es después del entreno. Y no a dosis más de 30 gramos. ¿Pero por qué la tomamos después del entreno? Porque existe una ventana de oportunidad, ¿verdad? Cuando entrenamos con pesas, de forma anaeróbica, incluso aeróbica, anaeróbica elástica, al final la hipertrofia se ve bastante involucrada y la síntesis proteica se puede aumentar en cualquier deporte. Entonces, después de entrenar, hay una ventana metabólica o anabólica, se suele llamar, en el que el cuerpo es capaz de absorber y hacer uso de esos nutrientes en mejor momento que en ningún otro momento del día, ¿vale? Pero las últimas investigaciones, y que esto ya son cosas avanzadas que se hacen en el culturismo profesional de élite, es que los atletas pues se están entrenando más. O sea, antes se entrenaba 5 días, se descansaban 2. Hace unos años se entrena 6 días por semana. Incluso hoy la moda más grande es entrenar todos los días. Y me podéis decir, bueno, Raúl, ¿y el descanso? ¿Cuándo descansas? Cuando estés cansado. Cuando te vas a la cama de noche, cuando estás cansado, ¿no? Tu cuerpo te pide dormir. No te obligas a dormir a las 12 de la mañana. ¿Vale? Bueno, no me quiero desviar un poco. Pues todo esto va progresando, y entonces, volviendo a la proteína, que se hace a nivel profesional, se aprovecha otra ventana de oportunidad diaria en el que bajo investigación es casi idéntica a la después del entreno. Y esa es al levantarnos. Imaginaos que tenemos 2 ventanas de oportunidad. La recuperación es mayor, la hipertrofia es mayor. Os pongo el ejemplo empezando desde el principio. Voy al gimnasio, someto a mi cuerpo a una situación de estrés, una homeostasis, un desequilibrio. Como mi cuerpo está durante una hora, media hora, un estado catabólico, ¿vale? Partiendo fibras musculares, gastando energía, gastando ATP, mi cuerpo después se quiere compensar, es como un efecto rebote, de absorber y asimilar más nutrientes que en ningún otro momento. Entonces, un momento igual que ese, o digamos un porcentaje menor, es durante el ayuno, o sea, levantarnos. Haríamos lo mismo que después del entreno. 25-30 gramos de suero, ¿vale? Incluso con un poquito de glutamina, la misma suplementación. Y la recuperación pues es mayor, la hipertrofia, la energía, todo. Incluso un truco que os digo que se hace a nivel profesional también, a la hora de incentivar un poco más esa ventana anabólica y que sea igual de fuerte que la después del entreno, es quien puede, se lo pueda permitir, por trabajo, etcétera, levantarse por la mañana y hacer un poco de aeróbico a intervalos. Solo 10 o 15 minutos. Solo. Lo ideal es una bicicleta, ¿vale? A intervalos. Pues, 1 minuto sprint, 30 segundos de descanso. Yo en mi caso me gusta hacer 30 segundos al máximo, subiendo la intensidad y 2 minutos de descanso durante 10 o 15 minutos. Eso hace que junto al ayuno nocturno se abra una ventana de oportunidad casi idéntica a la después del entreno. Termino el aeróbico, 10 o 15 minutos, te puedes tomar tu cafelillo antes o un termogénico suave, ¿vale? Que encima te va a ayudar a desprenderte de la grasa un poquito todos los días. Y de esa manera mi cuerpo absorbe la proteína mejor que en ningún momento del día, encima te activa a la hora de ir al trabajo, aumenta hormonas contrarreguladoras que a la vez son anabólicas, como la hormona de crecimiento, es una hormona contrarreguladora, pero que de la glucosa,
pero que además introduce proteínas dentro de las células musculares, ¿no? Entonces, fijaos qué truco, ya tenemos dos ventanas de oportunidad. Sobre este tema me gustaría que si os ha suscitado interés, ahora os voy a enseñaré cosas nuevas, pero ¿alguna duda sobre esto? La suplementación después del aeróbico, ajá, en ayunas es la misma que después de la charla. A ver, estamos hablando, te estás refiriendo a lo que te acabo de comentar, sí, porque yo estoy hablando de un aeróbico para crear una ventana de oportunidad. Exacto. Y podemos hablar de un aeróbico para perder grasa. En los dos casos es lo mismo, ¿vale? Lo ideal es suplementarte igual que terminas el entreno. Cuando terminas el entreno, ¿qué tomas? Recargas el músculo y el hígado de glucosa, una glucosa rápida, una proteína de suelo rápida, y hay quien depende, ¿vale? Pues un poquito de aminoácidos ramificados o aminoácidos en forma libre, ¿vale? Pues de esta manera, al terminar el entreno, el aeróbico de por la mañana, pues lo tomarías. Esperando un margen de unos 30 o 40 minutos, ¿vale? Para que el cuerpo asimile rápidamente todos los nutrientes, ya pasaremos a hacer nuestro desayuno regular. También el desayuno pasaría a ser más eficiente. Mejor se absorbe, mejor digestión, todo. Una de las cosas que menos se tiene en cuenta, pero que son de las más catabólicas que hay, es la deshidratación. ¿Y cuándo nos deshidratamos? Por la noche. ¿Qué se suele hacer o qué bien sabemos los atletas profesionales? Levantarnos por la mañana y lo primero que hacemos es, lo ideal es un litro de agua, pero un litro de agua puede costar bastante trabajo, y además, bueno, estamos hablando de cuerpos de 100, 110 kilos de músculo, pero para una persona normal, te cuesta o no acostumbrarte todos los días a darle a tu cuerpo lo primero que ha perdido. Medio litro de agua, si es mineral, limpia, fresca, alcalina, mejor. En Estados Unidos venden en cualquier supermercado, como aquí Mercadona, Carrefour, las aguas con pH 9.9, ¿vale? También, por ejemplo, venden las costeleras para modificar el pH de... Pues esa agua, ¿vale? En ayunas, se puede empezar por 50, 300, hay quien tenga facilidad para beber en ayunas, hay quien no, ¿vale? Pero eso es lo primero que tiene que hacer el cuerpo. Ese agua moviliza los intestinos y va removiendo el intestino grueso, ¿vale? Para soltar todo el excremento y que se vaya limpiando. Ayuda a hidratar las células. O sea, es lo primero, partir ese estado catabólico. Después de eso ya, tu café, tu aeróbico, ¿vale? O tu primera suplementación. No hace falta hacer ese aeróbico intervalo para aprovechar esa ventana. Yo ahora mismo no hago aeróbicos en el momento que me encuentro de total descanso de las competiciones de este año. Y yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es mis 25 gramos de un buen aislado de suero. Me gusta echármela con una bebida isotónica libre de azúcar, o incluso medio Gatorade o 15 gramos de cualquier mezcla de carbohidratos. Lo ideal es coger un producto que contenga una mezcla de carbohidratos, que hoy en día son muy completos, maltodextrina, dextrosa, palatinosa, es lo ideal. Es lo ideal. Y se puede echar pues otros 25 gramos al suero y te lo bebes. Y a la media hora, el desayuno. Aparte de esa glucosa, va a crear ese pico de insulina, que antes no creaba. Y va a ayudar a meter mejor la proteína del suero dentro de la célula. Cuando hablamos de un hidrolizado, es un aislado hidrolizado. O sea, no, efectivamente, tanto como un, mira, un aislado a flujo microglucado, intercambio iónico, cualquier aislado del mercado, comparado con un hidrolizado, la única diferencia es la velocidad de absorción. Prácticamente, ya sabes que la proteína es una cadena de aminoácidos, y si está hidrolizada, digamos, ¿vale?, de manera sencilla, que está partida en trozos más pequeños, ¿vale? Todo lo que está introducido en trozos más pequeños, más rápido se introduce. Igual pasa con la glucosa. La glucosa tiene una molécula y contra más rápido entre la molécula, pues más se dispara la insulina, que es, por ejemplo, lo que tenemos que intentar hacer después de los entrenos, o inhibir los picos de insulina cuando queramos perder grasa. También los carbohidratos modifican la entrada de glucosa dependiendo de la calor que se le someta en el cocinador. Eso es algo que se está hablando últimamente en los seminarios y es importante, porque no es igual comer tu desayuno regular, por ponerte un ejemplo, desayuno de avena, cocinada en el microondas, en un sartén, como sea, a comerla cruda o calentada.
No tiene nada que ver. Contra más calor se le somete a un carbohidrato, más aumenta su índice glucémico. El cocinado directo en el mismo momento, también. No es lo mismo tener cocinado un carbohidrato el día anterior que comerlo el mismo día. Como ejemplo más sencillo para quien esté un poco perdido, siempre pongo el ejemplo de la patata, que es un carbohidrato de índice glucémico alto, y es más, cuando solemos comer, por ejemplo, patata mucha, pues incluso nos sube la calor, los sudores, porque, hombre, dispara la glucosa bastante, bastante rápido. ¿Qué pasaría si en vez de estar cocinada el mismo día, está cocinada el día antes y la tengo en el frigorífico? Pues por la retrogradación de los carbohidratos, su índice glucémico sería más bajo. Fijaos qué curioso. Y así pasa con todo. Si os habéis dado cuenta cuando cocéis arroz, hay quien se cuece arroz todos los días, hay quien se cuece arroz, yo me cuece arroz 2 o 3 días, pero al segundo o tercer día ya está más durito. De esa manera, pues, la asimilación, el índice glucémico es más bajo. ¿Y cuándo se hace hincapié en tener un índice glucémico bajo de los carbohidratos? Sobre todo cuando estamos a dieta y queremos perder grasa. La avena igual, una cosa es cocinarla 3 o 4 minutos, que el agua hierva y se ve que espesa, a calentarla un minuto, que lo que hace el copo es inflarse un poquito, ¿vale? Y ya está, y se puede comer igual, y cruda. Se puede comer cruda, se deja en agua en remojo fría, media hora, 20 minutos, depende del copo, si es harina poco tiempo, y te la puedes comer. El cuerpo lo asimila, pero con mucho menos índice glucémico, ¿vale? Son algunos aspectos y trucos que tenemos a la hora de perder grasa. Al contrario, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un competidor en el que se quiera beneficiar de la famosa carga de carbohidratos, ya sea un ciclista, ya sea un atleta, un triatlón, un culturista, la mejor manera de carga con carbohidratos, sobre todo en los primeros días o horas, es con carbohidratos de alto índice glucémico. Pero aparte de que lo tengan alto, ¿vale?, es mejor cocinarlos el mismo día, al momento. Porque es como mantienen su mayor índice glucémico. Cualquier carbohidrato sometido a bastante calor, más aumenta el índice glucémico. Otro ejemplo, el arroz. Hoy traigo yo un paquete de tortas de arroz, por si acaso. Si veis una torta de arroz, veis que el grano está súper, 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 súper inflado. Incluso se vende como dietética, ¿verdad? Cuidado. Tiene más índice glucémico que el azúcar. O sea, digamos, de forma sencilla, engorda más la torta de arroz que el propio azúcar. Es una bomba, pero es que se vende como dietética, claro, porque el marketing como dietética te dice que tú te vas a comer una torta o dos, pero para el que se come unas cuantas, ¿vale? Quizá es mejor que se coma un donut, ¿vale? O igual. Cuidado, por ejemplo, ¿vale? Porque fijaos al calor que está sometido la torta, que está inflada, 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 no ponen más. Igual pasa con los cereales. Nos vende cereales especial, tal, integrales, cuidado, integrales, pero sometido a una calor increíble, es una bomba de relojería. A no ser que sea un cereal con bastante fibra, ¿vale? Bastante fibra, los típicos palitos de fibra, Pero el típico cereal que viene avena, arroz, copo, el especial cal, no sé qué, eso es una bomba de relojería. Tiene un índice glucémico de 85, 90, bastante alto. Eso es para un pico de insulina, y a la persona que quiera perder grasa, pues lo que le interesa es tener bajos picos de insulina.